Estás en una clase privada de yoga con tu novio, que es el instructor. El aire se puede cortar de la tensión sexual que hay. Él con sus manos ajusta tus posturas, relaja tus músculos y de repente te pregunta que si puede bajar tus pantalones de yoga. Tú le dices que sí. Lo sientes contra tu cuerpo. Y ya tú estás que no aguantas más y te acuestas de espalda y le ruegas que te penetre. Y él está emocionado. Te entregas al momento, tu cuerpo comienza a tensarse. El delta estaba tenso desde hace rato. Estás a punto de llegar a la cúspide y comienzas a sentir esa mágica liberación de energía por todo el cuerpo y de repente... Te pones a llorar y no sabes por qué. Él no sabe qué hacer ni qué cara poner. Hoy vamos a hablar de si es normal llorar después del sexo. Hola, soy Vero de Haring Hill. Según estudios, llorar después del sexo le ha pasado al 60% de las personas. Así que yo diría que es bastante normal. Además, ¿quién dijo que llorar es malo? La energía sexual es tan poderosa que se manifiesta a veces de formas inesperadas. Esto puede que pase por reacciones químicas en el cerebro o emociones guardadas en alguna parte del cuerpo que deciden aflorar cuando les da la gana. Incluso sexo maravilloso, placentero, consensuado, puede terminar alborotando traumas del pasado. Y también puede ser que uno llore por sentirse hermosamente vulnerable. Y no es solo llorar, ¿ah? Hay un rango de emociones que pueden surgir y tomarnos completamente por sorpresa. Por ejemplo, ataques de risa. De miedo. Ataques de estornudos. ¡Achú! De cómo lidiar con esta situación, dale like a este video, sígueme y compártelo, porque si no te juro que me pongo a llorar. Si te pasa a ti o a una persona con la que estás, puedes hacer lo siguiente. Preguntarle a tu pareja si quieres que pares. Y si te dice que sigas, asegúrate de que tú también te sientes cómoda con continuar y que los dos están cómodos con seguir adelante. Bájale un poco el volumen y la intensidad al encuentro y busca por claves no verbales de cómo se está sintiendo la otra persona. La otra es parar de una. Abrazar a la otra persona, esperar a que la situación se calme, y esto es bueno en todas las anteriores también, cuando todo esté un poco más calmado, tener un tiempo para conversar y ver qué fue lo que pasó. Y si te pasa, mientras estás jugando contigo misma en un yo con yo, no te abandones, quédate con lo que sientes, sé curioso. Bueno, estás sola. Relájate, deja el show y disfruta tu lloradita. Que yo me acuerde, nunca me ha dado así como una lloradera muy intensa después de hacer el amor o durante. Pero sí me pasó una vez que en una estimulación anual del punto G al mismo tiempo que el clítoris, de repente de la nada me surgió una sensación de miedo. Y bueno, yo decidí parar. Le conté a la persona con la que estaba lo que me estaba pasando y ya, tranquilos, normal, nos pusimos a conversar y curiosos en cuanto a la situación. Igual ya íbamos como por la tercera ronda del día, así que conversadita y hablar de cualquier cosa. Funcionó. Si lo que te pasó es muy intenso, considera buscar ayuda profesional. Pero en términos generales, yo encuentro que cuando uno deja a las emociones hermosamente ser y fluir como un río, sin intentar represarlas, ellas
fluyen y pasan. Llena tu vida de placeres, que es saludable. Sígueme por redes sociales, dero.harenhier.